Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempeschiodi para relatar este partido que está a minutos de arrancar. Bex Wolle contra el Hull City. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Sai van Weemerskerken, nummer 20, Thomas van den Bell, nummer 10. Estos son los 11 titulares de los locales. Van a entrar a este partido con las ganas de ir a atacar definitivamente, por mucho que exista la posibilidad que dos del fondo lleguen a ocupar esa última línea y la conviertan en cinco defensores. Pero planteémonos desde, como diría el mágico, la positividad. Así se para el Hull City. De una parece una declaración de intenciones con este 5-2-3. Aunque parezca que pone mucha defensa, yo creo que es muy ofensivo este equipo. ¿Te gusta cómo ha cortado el centro? Me parece que le falta un poquito por aquella esquina de ella, pero está parejo, ¿no? A mí me gusta. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Muy inteligente cambio de frente. Ahí va el disparo al arco. Atajada fácil para el arquero. ¡Qué fácil se lo llevó! Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Alejando la pelota. Se ve presionado en el fondo. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Primeros minutos del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Anda generoso este muchacho hoy. Se convierte en una costumbre, Mario, con este equipo local. Uno no pregunta cómo van a jugar, sino en qué momento van a poner el autobús bajo los tres palos. Acá lo importante, Fernando, de que el equipo funcione tal y como quiere el técnico. Hay mucha gente que no le gustará ser tan defensivo, pero si a él le da resultado, adelante. Esa es muy buena pelota. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Buena devolución de pelota.
y saca la pelota hasta el otro costado. De que puede mandar el centro, puede, pero hay peligro en el pase, ojo. Mareando al rival, esperando el momento justo. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Córner al corazón del área. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Brillante cambio de juego. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tiro de esquina justo al corazón del área. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Avanza sin parar. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. A ver qué hace ahora con la que tiene. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! Y convierte el penal. En esta circunstancia, Fernando, hay que tener un poco de sangre fría. Y este jugador lo ha demostrado al pegarle a la pelota del penal de la manera que lo hizo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Muy inteligente cambio de frente. Ahí se viene, lo va a tener. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. ¡Fantástica y
esa tapada maravillosa. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? ¡Qué buena pelota metido! ¿Será que se viene el gol ahora? Buen centro hacia el segundo palo. Y el arquero que impone presencia y rechaza. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. Le pegó fuerte y el arquero nada pudo hacer. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Decide reventar la pelota. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Se acerca al gol, el Hull City busca llegar a puro pase. ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Y si se aguanta un poco, pregunto nada más, levanta la bandera. La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Parate, mirá dónde están parados los contrarios. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer y le pegó. Así le pegó también, Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Y cambia de posesión ante el ataque. Solo se están dedicando a esperar al rival a que les llegue la pelota. Brillante cambio de juego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se viene y lo va a tener. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Transporta el balón. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Se viene el tiro de esquina al área. Se termina el peligro con esto. Atajado, la pelota se escapa. Fácil recuperación del balón. Esta puede ser buena. Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase.
Un maravilloso bloqueo. Otra pérdida de balón. Grande, nena, qué buen pase metió. Y es así como se frena el rival. Desechando el peligro. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decirle que espere un poquito. Ver ahí en la recuperación. Y vemos, señores, que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota en los pies y ya van 15 minutos. Si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que las posibilidades del rival serían nulas. Va por el costado y puede centrar. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Pase profundo. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. ¿Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí? Ahí se viene, la va a tener. Y hasta acá llegaron con la posesión. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Atajador impresionante con el disparo y nomás! Al área muy congestionada. Con esta imposibilidad de convertir. ¡Gol! Igualaron el partido. Bueno, la verdad que esto es todo mérito del que patea, Fíjate dónde la pone. Entre el palo y arquero, justo en ese espacio que quedaba libre. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y saca la pelota hasta el otro costado. Toca y toca buscando que el rival se abra. Oportunidad desperdiciada, habrá saque desde el fondo. Echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido. Este sí que le dio con alma y vida, Para ponerla a la izquierda del arquero, nada que hacer.
Atentos que esto puede ser peligroso. Esa pelota es buena, cuidado. Qué buena defensa, aplausos. Una pelota con enorme potencial. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Y ahí va el pase atrás. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ha conseguido muy bien ese balón. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase. Pasando la escoba nada más. Puede cruzarla. Muy bueno el centro atrás. Acá cantamos gol. Se comió un árbol el arquero. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Se viene y está acompañado. Este pase tiene potencial. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Ahí se viene, lo va a tener. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Este buen centro. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Va a intentar cruzar el balón. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Ojo con este pase. Y ahora... esas. Hay mano en lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet. Esto es un partido de fútbol. Partió la pelota pasada, desechando el peligro. Ahí la puede pasar por el centro. No aguantó la presión y se le fue la pelota.
Acá estamos de nuevo, Marito, viendo la acción de la jugada que termina en tarjeta amarilla. Es una jugada que realmente el árbitro está muy bien ubicado. Para mí, muy merecida esta tarjeta, ¿eh? Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Y ahí fuera de juego con esto, se perdió la pelota y la oportunidad. Qué bien parado que estaba para cortar. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. ¡Qué buena pelota! Fácil recuperación del balón. Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Un centro que no genera problema alguno. Esa pelota ha salido al lateral. Qué buena entrega. El arco todavía tiembla. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Llueve el córner al centro del área, impidiendo que pase la bocha. Atajado bien esa pelota, los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Qué bárbaro! Fue un Houdini saliendo cereza. Este pase tiene potencial. Brillante cambio de juego. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Hay peligro en el pase, ojo. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Clara intercepción. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Y es así como termina el peligro. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar.
córner que va al borde del área. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Necesita cruzar la pelota. Muy inteligente cambio de frente. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Se le fue la oportunidad. Ahora es saque de arco. Y no hay forma de sacársela. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Cuidado que puede terminar en gol. Esto sin duda, claro, es posición adelantada. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Muy bueno el robo de la pelota. Atentos que esto puede ser peligroso. Guarda que se viene una clara con este pase. Y la jugada termina ahí. La ha dejado la pelota justita el rival. Continúa con el esférico. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hull City que quiere hacer daño por la banda. Es buena la pelota atrás. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Qué pelotita le han metido!
después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Espacio para sacar el centro. Qué bien lo que ha recuperado. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Acá tiene chances y tiene el centro. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Aguanta bien esa presión, la cuida. Excelente el quite. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Se puede venir la contra, ojo. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí está y se adelantan. Impresionante lo de este arquero. Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se viene y no deja de avanzar. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Hull City que quiere hacer daño por la banda. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas, ¿eh? Fíjate que
la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Ahí va! Con esto, la pizarra está igualada. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ahí tratando de cuidar el balón. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase. Ha mandado la pelota lejos de su área. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. Un maravilloso bloqueo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Va por el gol de la restauración. ¡Gol! En esta circunstancia, perdón, hay que tener un poco de sangre fría, ¿eh? Y este jugador lo ha demostrado al pegarle la pelota del penal de la manera que lo hizo. En la pizarra, vaya festival de gol. A ver si la cruza. Supera su marcador. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y mientras lo vemos en la repe, Marito, yo te digo, me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada. Sí, realmente son esas jugadas dudosas de que no sabes para qué lado inclinarte.
Qué regalito, parece daltónico este jugador. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los can. Atención, que el equipo está buscando un gol. ¡Gol nomás! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Y está todo listo para que se realice el cambio. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Pase bastante peligroso. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Llega cortando bien y recupera. Qué buena entrega. Ahí está, ahí lo tiene. Se ha cruzado y el disparo no pasa. De nuevo se cruza. Parece Cuñado incómodo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Pueden retomar la senda ganadora de nuevo. ¡Gol! Y convierte el penal. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo, ¿qué le vamos a hacer? Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Bien el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Qué bien parado que estaba para cortar. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Acá tiene chances y tiene el centro. Ya tiene amarilla, me parece que se viene la expulsión. Es su segunda amarilla y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces a la ducha. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Viene el bombazo. Ha llegado bien a bloquearlo. Este pase tiene potencial. Qué buen balón que metió. Brillante tapadón. Brillante cambio de juego. Esa pelota es buena, cuidado. Se viene.
pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra. Bueno, repetimos otra vez el centro, que es perfecto. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. Son 8 goles los que han anotado, ya se pone 5-3. Buen trabajo de la defensa. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! ¡Una tapada de ovación para este arquero! A continuación, el lateral. Ha llegado la hora de los cambios. Pinta bien si la juegan por el centro. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo. El arquero, que estaba cubriendo bien el arco, no llega. Y ahí se metió la pelota. Desde el banco, uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase. Increíble cómo resiste el rival. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. El centro, atentos. ¡Pelota al palo! Atentos, que se viene la contra. Siempre hay tiempo, Fernando, para una más. Las posibilidades tienen que caer, hay que buscarlas, no bajar los brazos, pero el protagonista de este partido es el arco. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Preciso el balón atrás. Cuánta imaginación detrás de ese pase. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Ya están viendo el botón de pánico. Estos muchachos están levantando pelota gratis al área. Así no se juega. ¿Para qué tiene gente en el medio campo? ¿Por qué no los quita si esto parece un partido de tenis? Desde el área de ellos nomás directamente le están pegando pelotazos al área contraria. A ver lo que pasa.
Este pase tiene potencial. Esta no la falla. Esa pelota que lleva de vivo era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. La hace bien recuperando la pelota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Córner al corazón del área. Se frustra el córner. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Se viene y está acompañado. ¡Pegale, pegale! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que, aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Cuatro, pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Tiene la pelota atadita a los pies. Cuidado con él, que puede ser. Ese balón que sigue con vida. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Nada que hacer para el arquero, iba muy fuerte ese pelotazo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Muy inteligente cambio de frente. Bien ahí para meterse en el trayecto. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Puste el segundo poste. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja.
de contragolpe que dio un resultado esperado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Sigue ganando terreno con la pelota. Pedazo de centro, mandaste, papá. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. ¡Qué manera de perder el balón! Se terminó el partido y también se terminó la ilusión de esta hinchada que hoy pensaban que ganaban. Bueno, sí, la hinchada está calentita, como se dice, por esa decisión del árbitro, pero le costaba al equipo remontar un marcador adverso después de la expulsión.